Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa del año 2018 y tenemos muchísimo golf para compartir con ustedes, con un clip muy especial de lo que fue la Copa Neuquén en el Necochea Golf Club. Tenemos también hoy las finales del campeonato de club en Playa Grande, tenemos el clip de Acantilados con la entrega de premios de la Escuela de Menores, tenemos el clip de Sierra de los Padres Golf Club, tenemos el clip de Miramar con el torneo de la revista Gente y el Banco Provincia, y además en el clip de la Federación te vamos a mostrar la entrega de premios del ranking 2017 de menores con y sin handicap que se hizo en Necochea. Un programa, como verán, con mucha información que comienza desde el Mar del Plata Golf Club. Este programa con las imágenes de las finales del campeonato de club en Playa Grande que se disputaron el jueves 18 de enero. En una jornada muy calurosa, Leticia Bozzo y Gonzalo Ramaciotti se consagraron campeones en scratch de damas y caballeros respectivamente. Leticia venció a su hermana María Eugenia en la final por 10 arriba y 9 por jugar, y Gonzalo le ganó a Pablo Botto por 7 y 6. ¡Felicitaciones! Mientras compartimos las imágenes de las finales, comentamos que se viene una edición muy especial del Abierto del Sur allí en Playa Grande. Será la edición número 100 del Abierto, que es el torneo más antiguo y tradicional que se juega en toda la Federación Regional Mar y Sierras. Los días de competencia serán del jueves 25 al domingo 28 de enero y participarán profesionales de muy buen nivel y también los mejores aficionados argentinos que competirán además por la Copa La Prensa. Tenemos mucho golf en el programa de hoy, pero ahora vamos a ver un saludo de nuestro amigo Rubén Laportilla, que tiene una muy buena noticia para compartir con nosotros. Hola amigos de Del Green, estamos en Supermercado Crisol para anunciarles una buena noticia, que estamos adheridos al Banco Provincia con el 50% de descuento este miércoles 24 y también vamos a tener en febrero dos miércoles más. Comunicarles que bueno, la idea es un gasto hasta 3.000, el banco repone los 1.500 y es una muy buena propuesta para poder llevar al hogar los productos al 50%. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de estar en esta línea, en esta propuesta, y queremos ojalá poder seguir varias más. Bueno, los esperamos el miércoles 24 con la propuesta del Banco Provincia, que tendrá el 50% de descuento en las tarjetas de débito y crédito, tanto Visa como Mastercard. Y bueno, nosotros estamos adheridos a esa propuesta. Por supuesto, en el horario habitual. Y bueno, los esperamos. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota plan de ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota plan de ahorro. Pero si vos estás en la...
No. Toyota no. Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotosmino llegó al shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad, más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el shopping. Encontranos en www.fotosmino.com o en Facebook, Fotosmino. Registre su marca, Lauritz y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas, nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes, nuestra seriedad. Registre su marca, Lauritz y Asociados. Contáctenos, su marca lo vale. Arrancamos este nuevo bloque desde Miramar Links, donde continúan los buenos torneos durante el verano. El miércoles 17 de enero se jugó el torneo Revista Gente y Banco Provincia y allí estuvimos presentes. Un gran número de golfistas participaron del torneo. Para este fin de semana 20 y 21 de enero se anuncia el gran torneo Lauritzen y Asociados a 36 hoyos Medal Play. El campo de juego se encuentra en excelente estado y siempre manteniendo su estilo único de verdadero link escocés. Queremos recordarte que todos nuestros programas podés verlos en calidad HD. Solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Y si querés mantenerte informado de los torneos y la actividad de los clubes de la región, seguinos en el Facebook que también lleva el nombre Desde Green. En el Necochea Golf Club se jugó durante el fin de semana 13 y 14 de enero una nueva edición de la Copa Nequén a 36 hoyos Medal Play con importantes premios en cada categoría y la gran copa al mejor neto general. Nuevamente la cantidad de golfistas que participaron fue muy buena, superando los 150 jugadores. El campo de juego estuvo en excelentes condiciones y el clima acompañó, ya que durante los dos días la temperatura fue agradable. Estuvimos con el presidente del club, Juan Balsategui, y con las autoridades de la empresa Nequén, auspiciante de este torneo. Nos encontramos en Necochea Golf Club, que acaba de vivir la cuarta edición de la Copa Nequén. Me imagino Juan Balsategui como presidente, contentísimo con lo que ha sido esta edición, por la cantidad de gente, el clima, la cancha, todo espectacular. Sí, la verdad, el clima se ha portado espectacular. Tal es así que el viernes tuvimos el Pater de Oro Junior, sí, que hubo 130 chicos, y lo tuvimos que suspender por lluvia. Sí. Imagínate que hoy, o sea, ayer y hoy, dos días frescos,
Con una temperatura ideal para jugar al golf. La verdad que y con ese clima pesado que veníamos de mucho calor, que veníamos días atrás, bueno, inmejorable para practicar golf. La verdad que sí, muy contentos. Bueno, Darío Rodríguez, como hombre de la empresa auspiciante de Neuquén, me imagino contentísimo con todo esto. Además, la tarde ahora espectacular, esperando la entrega de premios, la cantidad de gente que se queda, o sea, todo acompaña. La verdad que sí, buenas tardes. Como dijo Juan, la verdad que el día impresionante, la convocatoria ha sido, como siempre, maravillosa, mucha cantidad de gente. La cancha impresionante, de por donde la mires, muy buenos los greens, muy bueno, todo impecable. La verdad que muy contentos. Bien. Y bueno, Javier Martínez, vos lo vimos además disfrutar mucho, tanto ayer como hoy jugando al golf, es decir, que como hombre también de Neuquén, como auspiciante, pero lo pudo disfrutar también la competencia. Sí, la verdad que fue muy lindo. La cancha, como dice Darío, excelente. Gracias a la capitana y a la comisión directiva, cada vez se esfuerzan más, cada año está mejor. Muchísima gente como concurrencia, 160 jugadores, que es buenísimo. Y bueno, disfrutando de Necoche y del club, que siempre es un placer, muy grato. Bien. Es muy importante para ustedes como empresa Neuquén acompañar al Necoche Golf Club, digo, es el club que tiene la región, y ustedes han estado, y esta es la cuarta edición, y van creciendo además con el torneo, y digo, lo importante que es acompañar a esta institución. Sí, la verdad que sí, principalmente eso es acompañar la institución. Nosotros lo hacemos, digamos, en primer lugar, para acompañar la institución, para... jugar, que también nos gusta a nosotros, todos jugamos, y la verdad que estamos contentos, como vos dijiste, la cuarta edición, y bueno, vamos por más. Bien. Bueno, y un torneo que tiene todo, porque hemos visto a gente grande, pero también muchos chicos jugando, es decir, reúne a gente de todas las edades, hombres, mujeres, digo, y esto también lo tiene el golf y este torneo también en particular. Sí, es muy grato porque hay muchísimos chicos que juegan al golf, va creciendo en el club, Juan. Exacto. Sí, sí. La cantidad de chicos que juegan, muy buenos jugadores, y bueno, es muy agradable todo el día que pasamos, los dos días que pasamos. Juan, como presidente del club, además viviendo una temporada de verano donde está este torneo que se está convirtiendo de a poco en un clásico, se viene también el Pater de Oro. El Pater de Oro Junior quedó para el 22, el de los chicos, pero después se viene el Pater de Oro también para los grandes, es decir, una temporada de verano que contiene los torneos que ya son un clásico de la institución. Sí, 17 y 18 de febrero es el Pater de Oro. La verdad que sí, una muy linda temporada. Pero además, déjame agregar un especial agradecimiento a la empresa Neuquén, porque no es solo este torneo, ellos están todo el año. Cuando nosotros pedimos alguna colaboración, ya sea para algún trabajo en la cancha o otro tipo de cosas, ellos están. Además, contamos con Darío también en la comisión directiva, bien, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, tengo que preguntar a los tres cómo les fue en el juego, porque lo hemos visto jugando el torneo a los tres. Bueno, a mí me fue bien. Ayer hice par de cancha, hoy hice uno más. Bien. ¿Darío? A mí me fue bien porque estoy sano, pero me fue bien, sí, me divertí. Yo me acuerdo del año pasado que grabamos una sacada del bunker espectacular. Este año no tuvimos la misma suerte, no hubo ese tiro, ¿no? No, este año no entré al bunker directamente, ni al bunker ni al green. No llegué. Pero fue bien, nos divertimos, sí, lo disfrutamos mucho. ¿Y Javier cómo anduvo? No, bien, bien. Comentamos con Darío ayer que la habíamos pasado muy bien, que tuvimos un día gratísimo. Así que creo que es lo principal. Fue muy lindo, muy grato. Bien. Bueno, felicitaciones a los tres, porque la verdad que el torneo salió bárbaro. A nosotros nos encantó venir para cubrirlo, porque la hemos pasado a nosotros también muy bien. Se viene ahora en un ratito la entrega de premios, el lunch. Pero bueno, como decíamos recién, un torneo que se está convirtiendo en un clásico. La gente de toda la región lo está viendo, y sabemos que la gente también lo va a venir a acompañar. Así que me imagino ya pensando para la edición del año que viene. Sí. Siempre, ojalá. Siempre pensando en la próxima edición. La verdad que, como vos decís, como dice Juan, gracias Juan también, porque Juan nos permite a nosotros explayarnos y manejarnos con bastante libertad. Pero sí, ya pensando en la próxima edición, que el año que viene, bueno, siempre queremos ir agregándole alguna cosita para hacerlo más interesante, que se acerque más gente de la zona y de muchos lugares para ayudar al club también y para divertirse, por supuesto. Muy bien. Bueno, felicitaciones, y ahora disfrutar la entrega de premios. Muchas gracias desde el Green por estar presente hoy con nosotros. Muy amable.
Al finalizar el torneo y mientras se computaban los resultados, se realizó una entrega de premios correspondientes a distintos torneos que se habían jugado en el Necochea Golf Club. Entre ellos, dos premios muy especiales que tienen que ver con familias de socios fundadores de la institución, como lo son la Copa Las Overas y la Copa Sendoya. Justamente sobre esos torneos hablamos con José Sendoya. Con José Sendoya viviendo esta fiesta que tiene el Necochea Golf Club. Bueno, hoy entregando los premios también de la Copa Oberá, que para ustedes es muy importante y obviamente para toda la gente de Necochea, que así lo vivió y así lo entendió, que lo entregó en este torneo Nequén, pero la Copa Oberá tenía que estar presente. Sí, la verdad que es una copa tradicional, es un campeonato del club, viste, son pocos los campeonatos del club que hay. Y bueno, es una copa media rara por el formato que tiene, pero bueno, tiene mucha trayectoria, pasó muchos años. Bueno, lo importante era mantener ese formato, digamos, y que la gente de acá de Necochea Golf Club la siente como un torneo muy tradicional. Sí, porque es una fecha muy difícil para jugar, siempre te cae entre el primero o el 2 de enero y que la verdad que clasificar ese día es medio un trastorno, pero la gente viene igual y la verdad que sí, te impresiona como la gente le viene a jugar igual porque es un torneo tradicional. Bien, vemos que acá en la entrega de premios, obviamente se rinde homenaje, había una copa presidente para los distintos presidentes que tuvo en el Cochago Club, pero también hay distintas familias y hay incluso un premio especial para los menores. Digo, esto es importante, que se sienta que el Cochago Club es una verdadera familia. Sí, eso, mira, mi tío Damián Arturo Bengolea, que fue la copa que se entregó, fue fundador junto con mi viejo de este club y bueno, nos dejaron un poco el legado de eso. Y siempre mi tío se dedicó a tratar de tratar con los jóvenes. Viste que los jóvenes son los que te hacen un club porque son los que se renuevan un club. Entonces, viste que siempre acá ganan muchos chicos y eso es importante para nosotros. Sí, lo que vemos que en el Cochago Club, digamos, esto es lo siguiente, porque acá se ve gente de todas las edades y todos tirando para un mismo lado. Eso se denota. Sí, eso es tradición de acá. Yo lo he hecho muchos años. Mis hijos, por suerte, jugaron también acá. Uno fue un buen jugador. Y sigue siendo, pero bueno, ahora estudiando, pero la escuela y todo lo que vos generás a través de los viajes que haces por el país es muy interesante. Bien. Bueno, el agradecimiento que recién lo manifestaba en la entrega de premios para la gente de Nequén, que le permitió estar en esta entrega de premios tan importante con tanta gente, participando también con los torneos de ustedes. Sí, estaba bueno para nosotros pedimos a la gente de Nequén si nos podían dar un espacio, porque por ahí cuando las copas se dan en algunos torneos, que se dan muchas copas o en el torneo famoso Pater de Oro, por ahí estaba bueno reflotarlo al torneo y hacerlo un poco valer, ¿no? Exactamente. Bueno, José Sendoya, la verdad que felicitaciones a usted, como felicitamos a toda la gente del Cochago Club, porque esto es realmente una verdadera fiesta para todo el club. Nosotros que venimos de afuera, venimos de Mar del Plata, lo vivimos de la misma manera, lo disfrutamos, así que felicitaciones a todos ustedes y bueno, que continúen así porque realmente lo vemos muy, pero muy lindo, muy atractivo todos los torneos que están haciendo. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir esto. Este es el deporte que nos gusta, que nos tocó después por un legado seguir. Y es importante, realmente se aprende mucho de este deporte. Para finalizar el evento se brindó un exquisito servicio de lunch y luego la entrega de premios, donde el ganador de cada categoría se llevó un híbrido de premio. Y el ganador del mejor neto general, que fue el joven Federico Ortale, se llevó además la gran copa. Todo concluyó de la mejor manera en esta cuarta edición de la Copa Nequén, que ya se ha convertido en un clásico del verano para el Necochea Golf Club. We'll be right back.
Vení a practicar tu estilo de golf al driving de Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Aprovechá la promoción Tu Peso Vale. Un peso por pelota, es decir, el balde de 25 pelotitas a 25 pesos, el de 50 a 50 pesos. Sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para adquirir los mejores palos para tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Letios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. 3489-5242. ¿Y Santi? Más queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... Toyota Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y con... Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Registre su marca. Lauritsen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritsen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. En el cierre de los Padres Golf Club continúan los grandes torneos en enero. Este sábado 20 y domingo 21 se jugará el torneo Óptica Siviero a 36 hoyos Medal Play con 4 categorías de caballeros, una de damas y últimos 18 hoyos. Y el fin de semana 27 y 28 de enero, el Gran Premio Argemar de modalidad 4-Ball Match Play. El sábado se jugará la clasificación a 18 hoyos 4-Ball Americana y las 4 mejores parejas jugarán la semifinal el domingo a la mañana y los ganadores la gran final ese mismo domingo por la tarde. Hay importantes premios para los ganadores. Los que no clasifican para los match seguirán jugando por los 36 hoyos de fútbol americana. Los que quieran inscribirse a esos torneos deben hacerlo llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Estas imágenes corresponden a la entrega de premios del ranking de menores de la Federación 2017. La entrega se hizo en el Necochea Golf Club, donde lamentablemente ese viernes 12 de enero se tuvo que suspender por lluvia el torneo Pater de Oro Junior, que correspondía a la primera fecha del ranking 2018. La misma se reprogramó para el lunes 22 de enero, obviamente allí en el Necochea Golf Club. Queremos agradecer mucho a Richard Jenkins del Mar del Plata Golf Club, que nos trajo estas imágenes para compartir con ustedes.
finalizamos el programa de hoy con otra entrega de premios de menores, pero en este caso la que se llevó a cabo en la Escuela de Menores de Acantilados, auspiciada por la Subcomisión de Golf de Empleados de Casino. Así estuvimos presentes también. Por estos días, en Acantilados, se está jugando la tradicional Copa de Oro Dr. Eugenio Blanco, con aficionados de gran nivel provenientes de distintos puntos del país. Para la semana que viene, te prometemos un clip muy especial con la edición 2018 de la Copa de Oro. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.